La verdad, bueno, en estos momentos estoy pasando por una situación fuerte, fuerte porque pues ya se acabó la relación. Yo tengo la relación de Jorge Rosales Moreno y una servidora. Tengo un poquito más de 6 meses separada, que me vine para California, él se quedó en Miami y no sé cuánto tiempo, creo que tiene como una semana o 2 semanas en Dallas Fort Worth, que le dieron un trabajo allá, en una estación de radio. Pero han sido meses muy duros. Bueno, fueron meses difíciles y por supuesto años Claro. que de alguna manera tuve que aguantar muchas cosas. Entonces, lógicamente yo sentía mucho amor por él y ustedes lo vieron, ustedes Claro. vieron el amor desmedido que le tenía y yo creo que en parte al principio pues aguanté los golpes, aguanté los abusos por el amor. ¿Qué tan duro fueron esos golpes, Carmen? Muy duros. Muy duros porque fueron muchas veces. Fueron muchas ocasiones. Primero en mi casa de Downey. Yo le dije que yo no quería tomar represalias en contra de él. Yo le dije que no. Por favor, que me dejara vivir mi vida, que me dejara en paz, que viviera su vida. Y no ha querido. Tiene 6 meses chantajeándome, amenazándome, diciéndome muchas cosas. Y hace 3 semanas vino y me golpeó arriba de mi carro. Me maltrató arriba de mi carro y ya no pude taparlo porque había muchos testigos. Ya no puedo callármelo más. Los papeles tampoco se los van a dar porque automáticamente cuando metes los papeles del divorcio, ese proceso se corta. Y en mi cumpleaños llegó y yo estaba descuidada cantando, bailando con el mariachi. Yo no sabía que él lo había mandado el mariachi o lo había contratado. Entró el mariachi y pensé que habían sido los muchachos del equipo. Y de repente siento que me agarran de la cintura y se pone a bailar conmigo. Y yo me quedé en shock porque yo no lo invité. Yo le dije, ¿tú qué estás haciendo aquí ya? No deberías de haber venido. Lo tuyo y lo mío ya está finiquitado, está terminado. Yo lo único que te dije es que me iba a esperar a que te llegaran los papeles para divorciarnos. Y ya habíamos quedado en eso tú y yo. Y no respetó su palabra y llegó ahí y cuando lo sacaron, no lo sacaron a fuerza ni con la policía ni nada. Pero yo sí le dije, si no te vas, yo le voy a llamar a la policía. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.